vamos a proceder a la reinauguración de la pista de petanca. Contamos con la asistencia del concejal de deporte Naranjo y Camino, el concejal de obras y servicios Don Oscar Ledesma y el concejal de Taraguilla conocido Juan Cerván y el señor Juan Carlos Crespo, que ha sido artífice de este proyecto por su trabajo y esfuerzo. Muchas gracias. Le paso la palabra al concejal de deporte. Y nada, deciros que tenéis una pista de petanca para todos los petanqueros de la provincia de Cádiz y de fuera. Que la disfrutéis. Bueno, me imagino que me toca decirte algo, ¿no? Dime lo que quieras. No, lo que hay que decirle a Gonzalo, bueno, hay que decirle que un pesado que no vea, porque para terminar esto, yo llegué hace dos años y poco. Y desde el primer día, pues estuvimos aquí y vimos la situación en la que estaba. En un sitio bonito, siempre nos había gustado el espacio, estaba bien organizado, pero le faltaba un puntito. Y ese puntito, Gonzalo nos trasladó qué es lo que quería hacer y nosotros le dijimos que sí, que lo vamos a hacer. Bueno, y a partir de ahí, imaginaros, cada 10 días, cada 7 días, cada 5 días se iba cortando los plazos y Gonzalo, pues RQR, como tiene que ser. Es decir, nosotros, tanto Juan Cerván como Oscar Ledesma, como yo, somos concejales ahora, pero también hemos tenido responsabilidad en club y sabemos que las cosas estas se hacen insistiendo. Y aquí tenéis al dueño de la insistencia, el más insistente del mundo. Y yo creo que hemos hecho algo muy bonito para la barriada, muy bonito para San Roque, muy bonito para la petanca de San Roque. Yo quiero que este espacio no sea, evidentemente, y él lo ha dicho, lo primero que ha hecho es ofrecérselo a todas las oficinas de la petanca de la provincia, y va a ser un sitio magnífico y va a ser centro de la petanca que siempre ha sido San Roque, afortunadamente, y más esta zona, de Taraguilla y Miraflores. No solo esto no se queda aquí, ahora nosotros estamos, como bien sabéis, trabajando en Taraguilla. Yo sé que los dos clubes están hermanados y se llevan estupendamente y saben que van a tener dos centros de petanca fantásticos para permitir que traigamos aquí los campeonatos que consideréis vosotros que tenéis que traer. Y sabéis que el ayuntamiento siempre va a estar detrás. Es que yo lo primero que he hecho es agradecer a Gonzalo, agradecerle a toda la directiva del club y por supuesto agradecerle a estos dos que tengo aquí a mi lado, bueno, en este caso a estos tres también, porque Juan Carlos, como bien ha dicho, ha hecho mucho como técnico de instalación deportiva, ha convertido esta instalación en una instalación ya específica de un deporte como es la petanca. Pero agradecerle por supuesto a Juan Cerván por el trabajo magnífico que ha hecho desde su delegación y desde la tenencia de alcaldía de la zona, y a Oscar Ledesma porque igual, ¿no? Es decir, que hemos hecho pues un trabajo en común, como salen las cosas bien, haciendo las cosas entre todos, y el ayuntamiento es un todo, no es solo la delegación de deporte, y yo quiero agradecerles a ellos el magnífico trabajo que se ha hecho desde cada una de las delegaciones. Y esto ya está aquí para disfrutarlo, Gonzalo, así que yo lo que quiero es que cuanto más gente de Miraflores, cuanto más gente de Taraguilla, de la estación, de San Roque, de todo el municipio venga aquí a hacer petanca, pues mejor todavía. Y si son muchos gaditanos de la Federación de Petanca, que tenemos alguna relación nosotros con ellos, ¿no? Mejor. Pues si son muchos gaditanos los que vienen y conocen este rinconcito de tu provincia, que son enamorados de la petanca, pues mucho que menos. Así que muchísimas gracias a vosotros por tenernos aquí hoy, por querer que estuviéramos con vosotros, y esto está aquí para disfrutarlo, así que al ataque. Me alegra porque me ha sorprendido gratamente el final de la instalación, de cuando entraba por esa carretera y veía esta afluencia de público, lo que significa que sin duda Miraflores, aunque sea extensible también a Taraguilla, al resto de la provincia, es un pueblo que está aquí con la petanca, y lo único que espero es que disfrutéis de las instalaciones. Se ha hecho con todo el cariño del mundo y decir que no queda aquí la cosa. En breve comenzaremos pues también para la barriada con la reforma del parque y la instalación de una tirolina que quiero empezar a primeros de año, así que nada, desearos que disfrutéis tanto de esto y que nos vemos en la próxima inauguración, que espero que sea pronto, y que los niños también puedan disfrutar más. Buenos días a todos, voy a corregir un poquito a Gonzalo, que parece ser que soy concejal de Taraguilla, pero no soy concejal de Taraguilla, soy teniente alcalde de la zona de Taraguilla, estación de Miraflores, y a la misma vez del Ayuntamiento de San Roque, porque parece ser que si decimos que es de Taraguilla, solamente yo soy de Taraguilla, y yo soy para las tres barriadas, soy el teniente de alcalde. La verdad que este proyecto que de la Delegación de Deportes, que mi compañero Ángel Gavino aportó en conjunto con todo su equipo técnico de deporte, se comenzó, como bien decía, para hacer esta reforma y que llegara a hacer lo que hoy ya tenemos aquí, que se ha hecho ya una realidad.
y bueno, no me queda otra sino seguir trabajando día a día para todos los sandroqueños, y como teniente alcalde de la zona, pues por mi zona vamos a seguir con grandes proyectos. Nada más, no me quiero extender más, que estéis jugando y a disfrutar del día. Bueno, como bien ha dicho Gonzalo, mi nombre es Juan Carlos Crespo, soy el responsable de las instalaciones deportivas en el municipio. Y bueno, yo solamente corroborar las palabras de los tenientes alcaldes hoy aquí, Oscar Ledesma, Ángel Gavino y Juan Serván, teniente alcalde de las tres barriadas, como bien ha dicho él. Y bueno, y para mí es una satisfacción enorme, tanto, bueno, me toca ser portavoz de mis compañeros desde la parcela técnica, que yo no soy político, yo soy técnico, y la satisfacción enorme haber podido ser partícipe de estas mejoras que se han llevado aquí en las instalaciones deportivas, como bien sabéis. Y bueno, Gonzalo, como bien ha dicho el concejal, el más pesado del mundo, me llamaba hasta incluso a las 12 y a las 1 de la mañana para decirme si se van a poner las papeleras, si se van a poner las mesas, la zona de pin y tal. La verdad que tenéis un presidente que, para los que no lo sepáis y no lo veáis, siempre ha estado siempre detrás de los concejales y de los técnicos para que esto sea una realidad. Y para mí es una satisfacción haber entrado por el puente de la autovía y no poder ni aparcar, porque parecía que estaba entrando los aledaños del Bernabéu, porque la verdad es que no sabía dónde aparcar, ¿no? Entonces, pues nada, desde aquí muchísimas gracias, ¿vale? Y bueno, y esto ha sido posible, evidentemente, porque hay mucha voluntad política en el ayuntamiento, en especial por estas tres personas que hay aquí, que si no hubiesen acelerado ellos, esto no se hace. Nosotros los técnicos le presentamos las propuestas, las ideas, y iniciamos el expediente para que nuestros políticos que nos representan aquí hoy, pues ellos sean la última palabra la tienen ellos. Como hay voluntad política y hay buena organización y buen equipo de gobierno, pues entonces es una realidad ver esto, no esto solo. En todo el municipio estamos cambiando por completo todas las instalaciones deportivas. Y como bien ha dicho el concejal, ahora empezamos en Taraquilla, que también es un club muy hermanado con Miraflores y del municipio de San Roque, y también tienen derecho a tener unas instalaciones dignas como la que tenemos hoy aquí. Muchísimas gracias a todos y disfrutar de ellas. Bueno, señores, pues queda inaugurada la pista de petanca. Disfrutarla y muchas gracias a todos.